Good evening, everybody. Hi, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hi. Good evening, everybody. Good Hi. evening, teacher. Good evening, Humberto, Carlita, Yanira, Josué, Natalie. How are you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cool. Gracias a Dios, todo bien. Vaya, qué bueno. ¿Cómo les fue ahora en el trabajo o en o en lo que hayan tenido que hacer? Súper pesado. Cansado, cabrón. Y todavía falta mañana. Trabajan mañana, ¿verdad? Se trabaja mañana, sábado también. Bien. O sea que van a descansar hasta Sunday. Domingo. Okay. Vaya, pero ya está más cerca el domingo que lo que estaba ayer. Gracias a Okay. Hi, Jehu. Hi, Josué. Hi, Arnoldo. How are you? ¿Cómo les fue a ustedes ahora el día? Hi, Néstor. Hi, teacher. pues muy bien, gracias a Dios. Vaya, que me alegro. Néstor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien, ahí fue un día festivo por un compañero del trabajo, así que estuvo Ah, bien ¿cómo bonito. está él, pues? Sí, estaba riquísimo. Ah, vaya. Jehú, ¿cómo está? Pues gracias a Dios, bien. Tuvimos un día ahí agradable, con mucho trabajo, pero gracias a Dios ya estamos descansando un rato. Vaya, mire qué bueno que me alegra. Pues qué bueno que todos estén bien, me alegra. En este caso, en la clase de ahora, ah, ya se conectó Denis. Nos estábamos preguntando, Denis, por usted, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. I'm very glad. Practiquemos en inglés. How are you, Denis? I'm fine, and you? Very fine, thanks for asking. I work hard, I working hard today. You are working hard every day. Todos los días nos I dice. going, sí, no, today. Today, specifically today, Especially today. especially today, right. Yes. Vaya. Bueno, miren, me alegran verlos a todos, que estén conectados, que estén bien. Les voy a contar lo que vamos a hacer ahora. Miren, en la clase de ahora nos vamos a dedicar a hacer sobre todo un ejercicio práctico. Acuérdenme qué contenido hemos estudiado todas estas 2 semanas hasta la clase de ayer. So please, everybody, remember all the content that we have studied this week and last week. We have studied verb to be. What else? Prepositions. Ah, prepositions. Number. Numbers. What else? Possessive pronouns. Ajá. Possessive The pronouns. The alphabet. Okay, give me a second. The alphabet. What else? When you WH use the questions. numbers, ah, WH questions or WH words. Por ejemplo, ¿cuáles? Where, who, what, whose, how, Where? where. Okay. Thank you. Carlito, usted estaba diciendo algo. ¿O alguien mencionó algo más? ¿Yanira? No. Es que creo que interrumpí a alguien. Sandrita. Yes. I'm sorry. Ok, cuéntelo. We do
practice the use the numbers. The numbers, se me cortó un ratito el audio, and no date. Lo escuché completo, pero me dijo los numbers and days. Yes. Of the week. Thank you. What else? Months of the year? Yes. ¿Qué más? Carlita, ¿qué más hemos aprendido? Hoy ya mencionamos todo. Josué. Adjetivos. Ah, adjectives. Are we missing something else? ¿Se nos está quedando algo? We have studied verb to be, prepositions, numbers, possessive pronouns, the alphabet, WH questions, numbers and days of the week, months, and adjectives. Are we missing something? Spell. Es todo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de este día? Usted ya estudió sección 1, sección 2, sección 3 de la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en la primerita clase ustedes nos contaron a todos por qué estaban en estas clases? Es decir, ustedes estaban acá porque querían aplicar a un trabajo donde le requerían el inglés, o en su actual trabajo ya se lo requieren, o porque quieren aprender un nuevo idioma, o porque en las clases les sirve de la universidad, del colegio, del bachillerato, o porque le necesitan ayudar a sus hijos con las tareas que les dejan en inglés. Es decir, ustedes nos contaron las diferentes razones por las que estaban inscritos. Así que lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, vamos a imaginarnos el escenario en el que nosotros necesitamos ya tener oraciones o frases ya construidas para poderlas decir. Por ejemplo, si me dice, Carla me dice, usted nos contó que tenía dos hijos, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, por ejemplo, Carlita nos dice, no, es que yo necesito esto porque necesito ayudarle a los niños en la escuela, por ejemplo. Entonces, el ejercicio ahorita sería que Carla escriba oraciones o escriba una pequeña conversación usando lo que hemos aprendido. Por ejemplo, que le pregunte a su hijo que hablen sobre Hi, how are you today? Hi, good evening. Puede practicar alguna cantidad, los días de la semana. O si usted me dice, no, realmente yo lo quiero porque yo estoy queriendo hacer un negocio y va a llegar alguien hablándome en inglés. Usted a esa persona, usted ya puede ahorita crear oraciones diciendo, por ejemplo, Hi, how are you? My name is Denny. My name is Humberto. My name is Janira. Welcome to, el nombre del lugar. Y la otra persona le dice, Hi, nice to meet you. My name is María José. Usted le puede preguntar, and how do you spell María José? Is it M-A-R-E? Por ejemplo, todas esas cosas, ahorita, ustedes ya están listos para poder, por ejemplo, interactuar de esa forma. O les pueden preguntar, ¿cuánto cuesta algo que ustedes venden? Entonces, ahí usamos las cantidades en números que hemos aprendido. Depende del interés, lo que les sirva a ustedes en su día a día. Entonces, el ejercicio es ese. Que escriban oraciones, alguna conversación, solamente con el contenido que ya aprendieron. Naturalmente, va a haber alguna palabra que tal vez necesitemos saber cómo se dice, cómo se pronuncia. Para eso estamos aquí, para ayudarle. Entonces, vamos a dar unos minutos en lo que todos escribimos eso y luego lo vamos a compartir. De esa forma podemos practicar la pronunciación. Entonces, si les parece, podemos hacer eso, podemos hacer ese ejercicio. El objetivo es que sea algo que ya les esté sirviendo a ustedes en su día a día.
¿Les parece? Yes. Bye. Entonces, ¿Cuánto tiempo nos va a dar, teacher? ¿les parece unos 5 minutos? Muy poquito. Mucho. Mucho. Vaya, empiecen ahorita y ahí vamos viendo cuánto tiempo van necesitando. Si tienen alguna pregunta, váyanme diciendo que yo aquí estoy pendiente para irles ayudando. Okay. Teacher, Yes. the exercise will be in the chat. Si gusta, escríbalo usted. Si tiene un cuaderno o un papel, escríbalo ahí. Cuando usted me diga que esté lista, usted nos lo dice. Nos lee las Okay. oraciones que ha hecho. Y así le podemos ir Okay. ayudando con la pronunciación. Pero si quiere enviarlo en el chat, también puede enviarlo. Okay, thank you. You're welcome. Teacher, yo entré tarde. ¿Me puede explicar qué es lo que vamos a hacer? Sí. Hola, María Emilet. Good evening. Mire, lo que estamos haciendo ahorita es, hicimos un recuento del contenido que habíamos aprendido, más bien que ustedes habían estado practicando estas 2 semanas y dijimos que ahorita todos han aprendido, por ejemplo, hacer oraciones y preguntas con el verbo to be, las preposiciones, números, abecedario, WH, questions, words, los números, los meses del año y los adjetivos. Entonces, eso fue el listado de lo que ustedes me recordaron que habíamos aprendido. Con ese contenido, ahorita lo que están haciendo es, se están tomando unos minutos para redactar oraciones o una conversación o ambas respecto de una situación de su día a día en la que necesite ya empezar a hablar inglés o en la que ya necesite estar implementando lo que está aprendiendo. Si su día a día es, su interés es en un negocio, sus oraciones y su conversación podrían ser en ese sentido. Si es para algo de su casa o de su familia, puede ser en ese sentido. Entonces, ¿sí? No sé si me puede dar un ejemplo de cómo hacer la oración. Ah, sí. Vaya, por ejemplo, con las WH questions y con el verbo to be, usted va, imagínese que usted está en un negocio suyo. Entonces, y llega alguien que habla solamente inglés. Entonces usted ya puede crear oraciones como Hi, my name is María Yamilet. How are you? Le contestan, I'm fine, thank you. Thanks for asking. Usted le puede preguntar, What's your name? Le dicen el nombre. Y si usted quiere confirmar cómo es su nombre, le dice, do you spell it? Y le empieza a deletrear A, B, C, D, las letras del nombre. Esa es otra cosa que usted ya puede hacer. Por ejemplo, le puede preguntar si quieren saber el precio de algo, le preguntan cuánto es y usted responde
It is, y ya le dice una cantidad. Usted ya sabe cómo, cuáles son las cantidades en inglés. Ese es un ejemplo, pero usted lo puede adecuar a lo que a usted le interese en su día a día. Okay. Gracias, Pichu. Gracias a usted. Para quienes se acaban de incorporar a la clase, lo que estamos haciendo ahorita es, nos estamos tomando unos minutos, ustedes están redactando oraciones, creando conversaciones de situaciones en su día a día en donde ya estén necesitando hablar inglés o expresar ideas en inglés. Ustedes están creando estas oraciones o conversaciones con lo que han aprendido estas 2 semanas. Números, alfabeto, verbo to be, WH question, words, adjetivos posesivos, preposiciones, todo eso que ya aprendieron es lo que están utilizando para crear estas oraciones o conversaciones en un escenario ni tan imaginario, sino de lo que usted necesita en su día a día. Y cuando no sepa cómo se dice una palabra, la traducción de alguna palabra, dígame que para eso estamos, para apoyar. Are you ready? Or do you need more time? ¿Estamos listos? ¿O un par de minutitos más? Un par de minutitos más, dicho. Bye. Okay.
Ready? ¿Estamos listos? ¿Un minuto más o estamos listos? Vaya. Entonces comenzamos. Vaya, comencemos pues. ¿Hay voluntarios o vamos en el orden en el que aparecen conectados? La Ya. ruleta mejor. Ah, la ruleta. Ay, es cierto. A ver, veamos la ruleta. Denme un segundito. Es cierto, aquel día ya no la utilizamos. A ver, en lo que terminan de redactar, veamos los nombres. A ver, váyanme diciendo los nombres para irlos anotando en la ruleta. Yanira, Yanira, Puedo ser voluntario si gusta. Thank Denise. you. Okay, solo entonces, solo voy a anotar rapidito a los. A ver. Angélica. Elika. Angélica. Okay. Arnoldo, Denis, Néstor, René, yes. Saúl, Jeú. Marilyn. Thank you. Am I missing Yo. someone? Carlita. A ver, Carla, ok. Vale. ¿Quién fue el que, disculpen, ¿quién fue el que se voluntarió? También María y a mi Ahorita voy. Just give me a second. Ok, María Yamilet. también Natalie Rivera. Thank you. Natalie Rivera. Sandra. Sandra. Ajá. Wells. Ya estamos todos. Vaya. ¿Quién fue la persona que se ofreció como voluntario? No me apareció el nombre porque estaba en la pestaña de la ruleta. Ay, yo, teacher. Ah, Josué, thank you. Okay, we are ready. Okay. Good evening, everybody. My name is Josué Eli Ventura Rodríguez. My first name is Eli. My last name is Ventura. My number cell phone is 7719 0703. I study English at night. My class hours are from 9 to 10 at night. The day of class are Monday, Thursday, Wednesday, Thursday. The months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Es todo. Congratulations, Josué. Very, very well done. Súper bien. Solamente le quiero sugerir para mejorar aún más la pronunciación que ya tiene. La pronunciación, esta no era pronunciación, sino que era el orden. Creo que usted dijo, corríjame, dijo phone. El orden creo que fue
phone cell. ¿Verdad que así lo mencionó? No. Is my number cell phone is. Ah, okay. Gracias. Eso era. Entonces, la forma correcta es my cell phone number is. Ese sería el orden. My cell phone number is. Luego, con la pronunciación de esta palabra sería study. I study, usted mencionó. Ok. Y con los días de la semana, si gusta, practiquemos. Es el martes, solamente es ajustar un poquito. Tuesday. Thursday. El jueves sería Thursday. Thursday. Y enero sería January. January. Excelente. Eso era lo único. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno. A ver, ahora veamos la ruleta. Porque solo estaba el de voluntario. A ver. Arnoldo. No. Angélica. Vaya. Angélica. We are ready. Unas tres oraciones. No hay problema. Compártanos las oraciones. Ring, ring. Hi. Good morning. How can we help you? I want to talk to Katia Molina. Allow me to let you know a moment. Only. Excelente, mira, y con dramatización del sonido y todo, súper bien. Solamente la última parte, querían hablar con Katia Molina y luego sí. Dijo, let me. Permítanme. Uh-huh. Ah, ok. En un momento lo comunico. Hello, mi tía. Ah, ok. Usted tiene dos opciones. Allow me, mire, podría decirlo lo más usual para decirle a alguien que se espere un momentito en la línea es can you hold a moment please? Eso sería can lo que you hold a moment please? Yes, you can say can you hold a moment please? Can you hold a moment please? Yes. Si usted lo quiere decir más directo y rápido, hold on. Hold on. Pero eso puede sonar un poquito más pesado. Pero sí. Tiene usted las dos opciones. Thank you, teacher. Thank you. Vaya, entonces, quitamos a Angélica de la ruleta porque ya pasó. Otra vez, veamos. A ver. Sandra, no, Natalie. Okay, Natalie, we're ready. Okay. Hello, good morning. Your name, please. My name is Rivera Ines. This is I-M-E-S. Thanks, Ines. What you do? I am stuck at home on but it like a applicative hole. Perfect. Your appointment will be on Tuesday 4 December. You can call me day 7 7 8 1 9 4 3 5. Perfect. Oh, first time. The uniform is green, shirt, blue, pants. Okay, he'll be here. Eso sería. ¡Excelente! La felicito, Natalie. Mire, solamente una sugerencia chiquita, pero honestamente la felicito. Todo súper bien. La pronunciación de esta palabrita, si gusta, practiquemos. Your. Your. Luego, cuando mencionó cuatro,
que creo que lo estaba mencionando en una fecha fue, sería fourth. Fourth. Y cuando le estaban hablando del número de teléfono y le dijo llámame, sería call me. Call me. Correcto. De acuerdo, gracias. Gracias a usted. A ver, siguiente. Marilyn. Okay, we are ready, Marilyn. Hi, teacher. Hi, good evening. In my practical case with phone numbers, example, what's your name? What is your WhatsApp number? Today, they asked me about Wi-Fi and use the alphabet and numbers. Y también, where are you from? I am from Sonsonate. Solamente. La felicito. Súper bien, Marilyn. Pues no tengo algo específico que sugerirle. Las estructuras estaban bien y también la pronunciación. La felicito. Thank you, Marilyn. Gracias. Gracias a usted. A ver, ¿quién sigue? Sandrit, no, María y Amilet. Ay, mire, Carla. Ok, Carlita. We are ready. Yes. Good evening. My name is Carla. I am 26 years old. I have two daughters. Her name is Jimena. It's spelled X-I-M-E-N-A. And Alessa, A-L-E-S-S-A. I work in the supermarket and my cell phone number is 6144221 0. Congratulations, Carlita. Very well done. Súper bien la pronunciación y las oraciones. Gracias. A ver. Ya están quedando. A ver, las probabilidades están. And now is the turn of René. Okay, René. Thank you. ¿Qué pasó con René? Démosle chance a alguien más. A ver. Thank you, Jehu. A ver, Jehu Iván. Good evening, everybody. My name is Jehu. I live in San Salvador. I am 43 years old. And my cell phone number is 7-8-0-3-5-2-8-0. My favorite movie is Harry Potter. My day off is Thursday. And I visit my father in different places at my country with my family. Thank you. Thank you, Evo. Congratulations. All your sentences were okay. And the pronunciation as well. La pronunciación y las oraciones estaban bien. Muchas gracias. José se está voluntariando. Levantó la mano. José Arnoldo. Hi, teacher. Hi. Consultarle si ya había salido en ruleta o no. Porque me dejó no. Porque estaba haciendo la conversación. No, pero si gusta, ahorita puede ser su turno, si usted gusta. Ah, vaya, está bien. Okay, thank you. Okay.
the conversation is about it, my work. Solo no sé si lo puedo molestar. Se acerca un poquito más al micrófono, por favor. Ok, ahorita. Ahorita sí. Disculpe. Ahorita sí me escucho. Un poco mejor. Thank you. Ok, ok. My conversation is about it, my work. Hi, Carlos. Hello, Saul. What's going? Very fine. Hey, Carlos, did you know if your true weight calculation is correct? Why? Saul, because I am checking in the system and you have a typo in the last receipt. Carlos, okay, last check. Okay, let's check. So, of course, Carlos, the way was 2,940. So, no, the right one is 2,900. Perdón, 2,970. It's good. Es todo, teacher. Thank you, Arnoldo. Lo felicito. Solamente la practiquemos un poquito la pronunciación de 2,000. Cuando sean miles es 1,000. Entonces 2,000 es 2,000. 2000. Correcto. Todo lo demás súper bien. Muchas gracias. Humberto. Gracias. Thank you. Humberto se está voluntariando. Yes. Ok, lo quito de la ruleta entonces. Thank you. We are ready. Ay, usted no estaba en la ruleta. No, yo no estaba. Ay, miren. Pero póngame ahí en la ruleta. No, yo ya estuvo, ya se voluntarió. A ver. Mi conversación es como que yo trabajo en una escuela de música. Ah, ok. Good morning. My name is Santo. What's your name, José? Nice to meet you, José. Who can in you? Inet Kong Kang and Roy Mi Song in music class. Congratulations. Solo quizás en la parte de en lo último, o sea, me costó, o sea, yo siento que ahí me costó, porque, o sea, se trata que le dice, va, mucho gusto, José, dice, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito saber cómo puedo inscribir a mi hijo en clases de música, pero no. Ok. Enroll my son in. Vaya. La forma en la que usted lo puede decir es la siguiente. How can I enroll my son in music classes? Esta sería la oración que tendría que preguntar. How can I enroll my son in music classes? Okay. Y luego le podríamos practicar la pronunciación de esto que usted mencionó. Cuando dijo nice to meet you. Si gusta, practiquemos la pronunciación. Nice to meet you. Nice to meet you. Excelente. Así es. Vaya. Thank you, Humberto. Now, okay. Let's see what's, who's the next person. Yanira. Estaba destinada. Okay. Are you ready? Hi, good evening. My name is Yanira.
I am 37 years old. I have 2 children. My son's name is Eduardo. My daughter's name is Katia. My little daughter's name is Hazel. And my cell phone number is 611-55964. La felicito. Solamente practiquemos. La edad son 37, ¿verdad? Sí. Okay, so the pronunciation will be 37. 37. Yes. Practiquemos la primerita parte. Es, trate de hacer la lengua así, como si fuera una serpiente. 37. 37. Ajá, justamente. Luego, cuando termina de decir la parte de años, 37 years old, esa parte, la pronunciación. Years old. La years old. Correcto. Thank you. A ver, yo sé, yo ya le vi a Dennis que él quiere pasar ahorita, pero veamos. ¿Se anima, Dennis? Sí. Vaya. Y mira, y la ruleta también. Ay, casi. Vaya. Entonces, a ver, va Dennis y después va Saúl. Thank you. Okay. Good evening, everybody. My name is Dennis Climaco. I'm 33 years old. I work at Ironman. My birthday is on February 17th. I live in Planes de Renderos. I have one daughter. My daughter is 3 years old. My cell phone number is 7028-3576. My favorite sport is play soccer. I remember when I was young, I play soccer was my passion. Actually, I play soccer on weekends. My favorite number is 11. My favorite months are November and December, and especially December because it's Merry Christmas. I like to share pleasant moments with my family and my friends. In my case, I need to learn English to have a better job opportunity. That's all. Congratulations, Dennis. Solamente serían tres palabritas en las que les sugiero un ajuste en la pronunciación. Cuando menciona la fecha de su cumpleaños, es birthday. Birthday. Excelente. Luego, cuando mencionó que era su pasión, es my passion. My passion. Y luego, cuando mencionó Navidad, es Christmas. Christmas. Una última vez. Christmas. Christmas. Correcto. Thank you. Christmas. Lo felicito, Denny. Gracias. Y el siguiente dijimos que era Saúl. Are you ready, Saúl? So, teacher. Ah, a ver, veamos lo que tiene listo. Y si no, le ayudamos. Ok. Thank you. I practice with some sentence, questions, or answers. Okay. For example, I work off Monday to Saturday. Are you ready to exam? No, I am not studying. The gas station is next to mall. Is Daniela okay? Yes, she's fine. Nice. How much this desk? Thank you. Thank you, Saul.
¿Tiene alguna otra oración o nos quedamos ahí? No, finish. Ok, thank you. A ver, primero lo felicito por las oraciones. Solamente sugerirle lo siguiente. Cuando vamos a expresar de un día a otro día, la primera palabrita es from. Y luego lo que usted mencionó, from Monday to Friday. Pero la primera sería from. Luego, cuando mencionó que la gasolinera estaba a la par del mercado o del supermercado, es next to the... Sería, usted mencionó, the gas station is... Quizás, yo creo que usted sí lo mencionó bien. Seguramente fue mi micrófono, no lo escuché muy bien, pero es the gas station is next to the mall. Y luego cuando con la pregunta de cuánto cuesta el escritorio, sería how much is the desk. Solo hacía falta una palabrita. Eso era todo. Okay, teacher. Thank you, Saul, and congratulations. All the sentences were correct. A ver, ya van quedando menos espacios en la ruleta, veamos. And now is the turn of María y Amilet. Are you ready? ¿Está lista María y Amilet o necesito unos minutos? Estoy lista. Ok, thank you. A ver. Hello, good evening. Welcome to my restaurant. My name is Jamilet. It is a pleasure to chicken and meat calls. I'm pleasure to serve you. This is the restaurant number 78 13 to 40. Solamente. Súper bien. Súper bien. Solamente con el saludo de buenas noches. Si gusta, practiquemos esta parte. Es good evening. Good evening. Excelente. La felicito, María Emilet. Thank you. Sí, me costó. No, pero lo hizo muy bien. A ver. Gracias, sí. Entonces, ¿hay algún voluntario o continuamos con la ruleta? A ver. Now is the turn of Dennis or Nestor. Dennis. ¿Está listo, Dennis? Are you ready? Yo ya participé. Ay, no lo había quitado entonces de aquí. Ay, disculpe. A ver. Entonces, o René, o Néstor, o Sandrita. Sandrita, o Néstor. A ver. Ok, Sandrita, are you ready? Yes. Ok, thank you. I am speak. About myself. Hi, everybody. I am Sandra. How are you? I hope that you are good too. I want to tell us that I work like a receptionist in a security company. I like the customer service because I enjoy to helping others. And like everybody, I enjoy my work. But I need one day for enjoy and desestresarme. ¿Cómo se dice, teacher? Aquí se lo escribo. To de-stress. I need to de-stress and I am thinking go to a good restaurant this weekend with my best friend.
I enjoy sharing my time with us too. Excellent. Thank you, Sandra. Congratulations. With the pronunciation, everything is okay. Thank you. A ver, entonces los finalistas, René y Néstor. Okay, René, are you ready? Quizás, no sé si está hablando, pero no le escuchamos con el micrófono. Le tocó a Néstor. Are you ready? Yes. Thank you. Good evening, everybody. My name is Néstor Orellana. Néstor, N-E-S-T-O-R. Orellana, O-R-E-L-L-A-N-A. My birthday is October 12th. I am 24 years old. My cell phone number is 7482442 7. I like to play soccer. Hello, sister. Hi, brother. How are you is today? I am fine. Is the English class? It's interesting. The class is very good. The job next to Plaza Mundo, I work in a big company. Solamente eso, teacher. Super bien. Very well. Congratulations. Solamente cuando mencionó el cumpleaños, lo que le puedo sugerir es practiquemos la pronunciación de la palabra birthday. Si gusta, repitamos. Birthday. Birthday. Excelente. Super bien. Gracias. Creo que habían un par que no estaban en la ruleta. ¿Hay alguien más que no participó y quisiera compartir lo que trabajó? No, ok. Vaya. Please. Sí. ¿Hola? Sí. Según lo que he entendido, están haciendo una presentación. Sí, está. ¿Lo puedo practicar? Claro, thank you. Okay. Hello. Good evening. My name is Magdalena. My birthday is 22 July. My edad, se me ha olvidado. My age. My age is 37. I working in Colegio Eucarístico San Vicente. Bueno, hasta ahí he entendido más o menos. Excelente, María Magdalena. Súper bien, solamente le platico que tiene dos opciones para decir cuántos años tiene. Usted puede decir, my age is 37 years, o puede decir, I am 37 years old. Ok. Thank you. Miren, antes de que cerremos la clase, los quiero felicitar. ¿Por qué? Porque en 2 semanas o en 2 semanas y días, ustedes miren lo que han logrado y lo han logrado ustedes con el esfuerzo que están haciendo de conectarse después de un trabajo, de estar cansados del día. Pueden estructurar oraciones, pueden hacer la pronunciación de las oraciones. Y todo lo que han hecho en la clase de ahorita es el resultado de lo que se han estado esforzando. Entonces, los quería felicitar y estoy orgullosa de lo que ustedes están logrando. Los que tienen alguna actividad pendiente y necesitan apoyo porque tienen problema con la plataforma, porque les sale equivocada una respuesta o porque necesitan ayuda en general, me dicen para poderles apoyar. Los que ya están trabajando en la sección 4, sigan trabajando en la sección 4, no hay ningún problema. Lo que les van a pedir que tengan terminado para mañana, a más tardar, es lo que ya tienen hecho, sección 1, sección 2, sección 3, incluido el examen. Ahora,
Si ustedes quisieran seguir practicando la pronunciación y quieren que los escuche para ver si hay algo que corregir, también me pueden mandar, por ejemplo, me escriben, me mandan la nota de voz con lo que tengan, quisieran confirmar. Está bien, yo les puedo ayudar con eso, por si quisieran hacerlo también. Antes que nos desconectemos, no sé si hay alguna pregunta o hay algo que quisieran aclarar o comentar. No. Teacher. ¿Sí? No, no. Ah, pero ok. No, teacher, le dije. Ah, ok. Ok. Esa es solamente casi interesante este tipo de clases, literal. Uno se espera estarse conectando y quizás a los de la universidad. Por lo menos en mi parte, intento evitar a todo encender la cámara, participar. Y en cambio aquí es bien diferente. Aquí con el entusiasmo de cada uno, se sienten como las vibras buenas y el entusiasmo de cada clase. Y me alegra que lo sienta así, porque también ahora uno podría estar pensando que vamos a estar aquí. Pero pues les agradezco a todos porque es posible por el ánimo que todos están poniendo y por, como les digo, el esfuerzo que están haciendo. Así que me siento muy orgullosa de lo que están logrando ustedes. Vamos a seguir trabajando en las siguientes secciones y solamente era para este ejercicio, era para que ustedes vieran los frutos que ustedes mismos ya están consiguiendo. Así que los espero lunes, espero que logren descansar domingo o algún ratito que puedan. Y si necesitan apoyo, me escriben que voy a estar pendiente. Oigan, buenas noches. Okay. Good night, everybody. Good night, everybody. Thank you. Good night. Good night, everybody. Good night. Ahí le voy a escribir porque me cuesta mucho la pronunciación. Vaya, está bien, yo voy a estar pendiente. Gracias. De nada. Saúl, is everything okay? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O todo bien? No sé si necesita apoyo en algo. Ah, okay. Okay.